Pues yo soy a Frankie López, aquí llegando al Beverly Hills mexicano, y se los voy a comprobar ahorita. Chequen esto. Mira, aquí está la Casa Blanca de aquí de San José de la Paz. Propiedades. Wow. Miren nomás lo bonito de estas propiedades. Cuando anden por acá, no hagan lo de nosotros. Nos metimos ya como dos veces aquí en calles sentido contrario. También chiquitas las calles, así que manejen con cuidado. Otra vez sentido contrario. Se me hace que sí. Voy al sentido contrario. Muy bien, gracias. Frankie López aquí oficialmente llegando a San José de la Paz. Tenemos una hambre de la fregada, así que vamos a ir a almorzar y vamos a ver qué show por acá. Y vamos a ver qué tenemos aquí para almorzar. Ahorita como que se ve todo, como que tenían fiesta o algo por aquí. A ver, vamos a... La verdad, un lugar muy folclórico, muy bonito. Ni lo pude decir, pero miren nomás, está muy, muy chido. Bonito lugar para venir aquí a visitar. Nada más esta casa. No. Bueno, ya nos traemos una hambre de la fregada. Ya nos recomendaron aquí este restaurante. Mi pueblito, así que vamos a ver. Pienso que es el único que está abierto, porque no se ve nada más, ¿verdad? Está todo cerrado ahorita a estas horas. La señorita, la primera que le sirven sus enchiladitas. A ver, ¿qué opina? Y miren, qué dulzura me llegó a mí. Es esta flauta. Too friendly. Vamos a ver esta rica flauta. De pollo. Muy bueno, ¿eh? De costilla, miren nomás el tamaño que están. A ver si lo abres. Miren. Se ve muy, muy rico. Así que vamos a probarlos. A ver qué show. Bueno, pues ya almorzamos, ya traíamos mucha, mucha hambre. 100% les recomiendo este restaurante, mi pueblito, por si andan por estos rumbos y tengan hambre igual que nosotros, pues ya saben dónde llegar. Y ahorita con este buen vientecito que nos está cayendo por acá, ahora. Es lo que va a hacer ahorita en las fiestas. Oh, ahí dice fútbol, torneo, oh, eso es otra cosa, pero ahorita como que... Es lo que tienen ahorita, el festival cultural. Vamos a caminar aquí un poquito para que disfruten un poquito aquí de cómo se ve por acá en esta calle. Ahorita les vamos a dar un tour por las casas chidas por estos rumbos. A ver qué. ¿Querías ver los papalotes? Hey. Listos y preparados.
Están buenos. Más esta casa de más esta casa de aquel lugar, una casa todo el día, y aquí próximamente la casa de quién sabe. Ya nos vamos ahorita a los Quinta Los Reyes, es que es la calle. Oh, de verdad vamos a ir a ver los Reyes. Entonces esto es San José de la Paz, desde aquí, desde arriba. Miren, les tomo una toma de acá, parezca como el drone. La verdad, un lugar muy está bonito de venir a dar aunque sea una vueltecita. Un señor me andaba comentando, uno de los cabalgantes, que literalmente cuando no están la gente aquí de otros lugares, que muchos son de Estados Unidos o diferentes lugares de aquí de la República, que son literalmente como 30 personas aquí. Pero nomás imagínate las casas que hacen nomás de vacaciones, ¿eh? Y qué chido, la verdad. Casa, cuando estás entrando, o en nuestro caso ahorita saliendo, ¿qué parece la Casa Blanca? La verdad que está grandísima. Ahí para el dueño, por si conocen, ven este video, me quieran invitar acá a disfrutarla, yo sin problema, ¿eh? Pues qué bonito. La Piedad, Manuel Doblado, la... Bueno, pues yo soy a Frankie López, eso fue todo aquí, una vueltecita express a San José de la Paz. La verdad, un lugar muy... Está bonito el lugar. Y más las casotas, ¿eh? Eso se me hace bien llamativo. Eso que no fuimos de las más de afueras. Hay otras casas todavía mucho más grandes y espectaculares. Pero pues estuvo chido para venir. Recuerden de compartir este video, comentar. Y más que nada, suscribirse a este canal.